Mira, las charlas fueron enriquecedoras, yo creo que para los alumnos y para mí también. Los grupos son muy amenos, participaron un montón y se integraron en todas las propuestas que hicimos, tanto de las charlas sobre enfermedades de transmisión sexual que dimos sobre y también sobre los métodos de prevención del embarazo. ¿Está a la altura el conocimiento que tienen por lo que vos podés percibir? ¿Están con el conocimiento de causa? Bueno, eso es bastante desparejo. Hay grupos que sí tienen bastante conocimiento y hay grupos de la misma edad que por ahí no vienen parejos en el conocimiento. Justamente uno de los objetivos de esta charla fue poder brindarles a todos los chicos de la misma edad el mismo tipo de conocimiento y las herramientas como para que puedan utilizar en el caso de que sea necesario alguna de estas cuestiones en su vida diaria. La educación es clave en lo que se refiere a los aspectos de la vida, en todas las áreas, y la sexual es una de ellas. ¿Esto viene de la mano con la ley provincial de la tan mentada ESI? Sí, bueno, esto es una integración. O sea, la ESI es una cuestión de la escuela con docentes de la escuela. Nosotros nos integramos como institución local como para hacer algo más coordinado y para que los chicos tengan un referente en el hospital local para cualquier tipo de inconveniente. Bueno, ¿cuáles son algunas de las cuestiones que han surgido como resorte de esas charlas que has tenido? Bueno, la primera, consultas después de la charla. O sea, esos 5 minutos que algún alumno te llama como para hacerte alguna preguntita. Y después hemos tenido ya consultas solicitadas con turno para algunos inconvenientes de algunas otras alumnas. Mira, los más chicos se ríen bastante, pero creo que más por vergüenza que por otra cosa. Los más grandes ya saben perfectamente de lo que estás hablando y integran lo que ellos tienen como conocimiento con lo que uno le está brindando. Y sí, participan. Como no hicimos una charla de adicciones, esto se vinculó con otra cuestión, con el tema de perder la conciencia de lo que uno está haciendo. Charlamos esta temática justamente en particular con respecto al alcohol y se explicó las cuestiones que podían llegar a pasar después en el caso de, llamémosle, relaciones sexuales no consentidas, porque bueno, si una persona no está consciente tampoco podemos hablar de alguna otra cosa. La persona a veces ni siquiera se acuerda de lo que le ha pasado. Pero sí, insistiendo en que uno siempre tenga conciencia de lo que está haciendo. Relaciones consentidas. ¿Hay también conciencia de los riesgos cuando son encuentros casuales, no? Yo creo que en la mayor parte sí. Los chicos, los más jóvenes, están más acostumbrados al tema del uso del preservativo y lo tienen incorporado. Y estamos intentando incluso que lo incorporen las chicas, o sea, hablando de tener ellas también un preservativo a mano en el caso de las relaciones sexuales con personas que no conocen. Le llama la atención que ha crecido los casos de sífilis y también de contagio del VIH. ¿Usted tiene alguna medición respecto a ello? No, los índices son provinciales. Lo único que uno sí puede decir es que sí hemos visto casos de sífilis en el pueblo. No es que sea una enfermedad desconocida, pero sí hemos visto casos que por ahí llaman un poquito más la atención. ¿La ESI viene a aportar, a arrojar luz sobre el tema? Bueno, yo creo que, como te dije antes, es una interrelación, pero la ESI ha avanzado mucho en lo que era la escuela de hace 10 o 15 años atrás. O sea, que los chicos por ahí no trataban estos temas o se trataban de otra manera y en este caso los integran adentro de las cosas que tienen que aprender, como si fuera algo más dentro de la currícula. Claro. ¿Qué es lo que debería hacer en realidad, ¿no? Débora, ¿ves a nivel nacional campañas? Mira, nosotros manejamos sobre todo las cuestiones a nivel provincial. De nivel provincial sí hubo mucha bajada de línea en cuanto al trabajo extramuros. Claro. O sea, el trabajo con la gente fuera de la escuela. Y fuera del hospital. Y el tema de ir a la escuela es parte de esto. Es parte de la relación que tiene que tener el hospital con su comunidad. ¿Hay insumos? ¿Están faltando con toda esta situación a veces de ajuste a nivel nacional? ¿Llegan? Con los anticonceptivos y las inyecciones no hay ningún inconveniente. Tuvimos un inconveniente puntual con los implantes, que son métodos que duran 3 años, que bueno, que así nos costó conseguir esta nueva remesa, pero bueno, ya los tenemos otra vez. Y con los casos puntuales nos manejamos, digamos, persona a persona, por ahí como para conseguir algún otro tipo de método,
como son los SIU con hormonas, esos se piden a nombre de la persona. Pero también en el caso ese se consiguen. Bien, ¿se vienen más charlas en las escuelas? Sí, todavía no terminé. Me falta, me falta completar la escuela de comercio, que eso lo voy a hacer en los próximos días. Y con la otra escuela todavía no agendé, pero me faltan cuarto y quinto, o sea que sí. Muy bien. Vamos a completar antes de finalizar el año. Perfecto. En Aceval de eso sí se habla. Sí, totalmente.